he buscado en mi trabajo una identidad, un lenguaje propio. Yo pienso que siempre tengo que sugerir, trato de plantear elementos que sean comunicadores, que vamos transformando en una realidad plástica para expresar este universo. El mundo de la abstracción es hoy más cercano de lo que muchas personas piensan porque fácilmente se expresan conceptos como espacio virtual, realidad virtual. Son nuevos espacios, son nuevos paisajes. Un poco intimista dentro del mundo de la abstracción, una manera idónea de volcar mis inquietudes sobre la personalidad y sobre nuestras vivencias, a cómo el entorno incide en estos conceptos visuales, digamos, elementos temáticos, de líneas compositivas. También llegar a un dramatismo, llegar a un descubrimiento de nuevos espacios, elementos que sean capaces de mantener esta identidad en el tiempo. Trabajo de manera directa. Hago algunos bocetos a veces, pero yo por lo general trabajo ya de manera directa. Empiezo a enriquecer con elementos de textura, ya la textura son volúmenes, relieves, con estos pliegues trascienden el plano, te obligan a mover los elementos en determinadas direcciones. Ya van a lo bidimensional y estoy experimentando también en cosas tridimensionales. Yo estoy constantemente experimentando y bueno, tomando riesgos. Cual yo doy mucha importancia porque el color también expresa, subraya el mensaje que yo quiero expresar. De manera que yo creo que no hay que ser un colorista para expresar y para sintetizar, porque el color un poco que a veces confunde al espectador, el color entonces sobresale. He pretendido a través de esta síntesis también de color establecer una mejor comunicación. Y hay una relación entre la síntesis y la abstracción para llegar al final a lo que yo pretendo. Y entonces a partir de este acercamiento es que empieza la interacción entre el artista, la obra de arte y el espectador.
estos conceptos son, tienen una vigencia actualmente y eso es favorable porque también el público evoluciona aportando como espectadores a partir de sus propias realidades. Yo pienso que no podemos plantearnos que hemos llegado a un objetivo, porque eso nos limita. Tengo cosas que hacer, cosas que solucionar. Siento que tengo todavía mucho que trabajar.